Dime, hijo mío, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? No pienso follar. ¿Y qué es a lo que te... ¿Pero qué hace? Insolente, salga de mi urna. No creo que están follando. ¿Pero qué coño? ¡Suelte a vuestro padre! ¡Hijos míos! ¡Salvad a vuestro padre! Ok. Estoy de vuelta. Ok, yo estoy aquí encima hablando con un mochilero. Encima de la huevo. De la huevo, digo. Va, sí, te he entendido. No te, no te preocupes, te he entendido. Era sencillo, caray. Sí, sí, no te preocupes. Tengo muchos amigos de ahí. Es verdad, por detrás. Yo soy armero y ya estoy siendo armero por los loles. Buenas. Yo médico, porque él es químico, después hay otra que es médica también. Armero, capítulo mecánico. Él, no sé, que es el capítulo 9. Sí, ah, ahora mismo sí. ¿Sabes qué pasa en el 24, no? Sí, sí, por algo soy químico. El que pasa 24, los pitones. De hecho, yo era antes mecánico, era 30 y algo. Coño, pues. Yo estoy deseando llegas, llegar al... Cuando él llega al 24, le dan los tubos de goma que te comentas. Yep. ¿Tú qué nivel eres, perdón? Yo. No, yo soy armero, soy 12. Tengo un amigo que es 24 ya. Es para mirar a lo de las mascotas ahí, me interesa. ¿Tiras para que tengan mascotas? No sé. No te creas, ¿eh? Por ejemplo, el nivel 20 ya puedes pillar los perros. Y eso que está bastante bien, pero el mejor perro sin duda es el de el que consigues cuando eres, ¿cómo se dice esto? Cocinero. Sí, sí, sí. Yo sí, tengo, yo tengo los otros que... son decorativos. No, yo me quiero pillar un perro, conejo como tiene perro, uno ahí. El perro, los perros también te atacan, no atacan, no tienen digamos tanto daño ni tal, pero atacan también. O sea, pero que los perros funcionan igual. Día. Sí, pero no tanto. Es como que funcionan, pero no. O sea, vamos a mirarlo, que sé, creo que sé en dónde es. Pero que no podemos. Tenemos que hacer algo claro. En el capítulo 20. No, pero tras mirar a nivel 20 esto, a nivel tal. Creo que no se puede mirar. Sí, creo que no se puede. Creo que no se puede. Yo puedo mirar, por ejemplo, para mí, para pillarme, yo que sé, un conejo. ¿Y en dónde lo mira? Te llevo si quieres luego para que lo sepas, aunque sea. Pero básicamente, por ejemplo, un amigo lo que hizo, que era químico como tú, que ajá, te recomiendo hacerlo, bueno, supongo que lo harás, que es básicamente cuando eres químico, pillar el tubo, chetarte a. ¿Cómo se dice esto? A chetarla con el tema de los tubos y nada. Y después comprarle a todo el mundo libros. O algo así. No, comprarle libros a la gente. Sí, 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 sí. Un amigo mío está haciendo eso. Sí, sí, a la gente. Libros. ¿Sabes lo que son los libros, no? Sí, sí, pero... Pues con los libros. Experiencia. ¿Qué? Digo, dan poquísimas páginas, la verdad. Páginas. No te creas, ¿eh? No, un libro para que sí, te hagas sí, a la página. 800 páginas. Sí, un libro equivale a una misión de matar 20 zetas. Sí, básicamente. Sí. Entonces, por ejemplo, hace eso. Va a necesitar como ciento y pico, pero bueno. Ya que estamos todos de negro, me voy a cambiar.
Entonces, pues Sí, o sea, en su momento fijo que un montón de peña lo hacía, solo que como yo estoy tantas horas por aquí, pues aprovecho al principio de la tarde claro. y recolecto, que flipas, ¿sabes? Ya, yo también. Oh. Ah, pues bueno. Que no hay coches baratos. Eso. Ya, de chatarra o algo así había o algo Me fui así. a que de Bueno, es repente que se conoce son que móviles. quería visitar el subsuelo, pero no, estoy aquí, he vuelto. Ah. Muchas gracias. Que te vaya Bueno, bien. nada. Venga. ¿Sí? ¿No? Tu amigo está un poco truculento, ¿no? O sea, Solo uno de tener esto. caravana. Tengo dos monjas ahí, literalmente, disfraces de monjas. Ah, coño, Ya, vale, te iba a decir, ¿cómo que tienes dos monjas? también. Joder. Mi amigo tiene la guardia. Oh, eso está bien, está Para bien. mí es mejor que esto. Para mí. No sé, y Sí, es a que ver, todo depende de lo que quieras hacer. claro, sí, pero por ejemplo, me refiero a que la guardia, aunque es más chiquitita, un poquito, Sí. no mucho, tira bastante por un montón de lados, tiene más velocidad, no sé. Para mí, por lo menos, no Sí, sé, pero, es o mejor. sea, al final es lo que te digo. Yo, por ejemplo, tengo la cacharra Uxi. ¿Cuál? Espérate, escucho como que alguien golpeaba el. Sí, alguien ha pasado por aquí y ha golpeado un poco. Mira, mi coche es ese que está ahí delante, la Raptor. Espérate, porque creo que tengo un bate Bugatti. Porque O eso. adentro dice una tía. Mi coche es esa Raptor. Ah. Sí, creo. Voy a Ay, arrancarla, a Dios. ver. Sí, creo que a ti te he visto antes. Sí, posiblemente nos hayamos visto por algún lado. Sí. Me conoce bastante gente. Mejor conoces a Nico. Voy a guardarla, que tengo un Nico, bate. sí. El de. ¿Elenia? El que es negro Que se también. me rompe sola. El de Elenia, creo que es. No sé quién es Lenia. No, Elenia. Los que están en. La 112. Taxista. Esos. Ah, bueno, a ver, no, técnicamente es Bueno, a ver. taxista por aburrimiento. A ver, no, no me refería en 112, pero es que los vi yo en donde el boxeo. Sí, ah, bueno, yo también estaba ahí. Sí, ah, pues ya sé de qué me suenas. Yo llegué a la segunda ronda y ya está. Sí, Pero fue gracioso. yo me quedé ahí porque dije, vaya despolle, macho. Está Y con estupendo. el tomate. Hostia, cuidado. Sí, al tomate le pegó una puñalada sin querer. Bueno, también lo acribillaron. Ah, eso ya no lo sé. No, 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 ya te lo confirmo. Lo acribillaron. Yo es que me dijo uno, ¿me metes una puñaladita así al lado de las camillas? Y le voy a meter la puñalada, se viene tomate corriendo y la meto a él y yo, madre mía. Ya está, que tenía un bate que estaba arruinando todo el interior. Ni Ah, pregunta, vale, ni eso pregunta. es lo que estaba sonando. Claro. Vale. Pero también ha pasado Sí, alguien ha así. pasado alguien corriendo, pero. De repente hizo. ¡Pup! No sé, algo así. Una cosa así. Sí, lo Así estaba escuchando todo el rato y me estaba dando toque y todo. Digo, qué mierda. que. Claro, pero Madre porque antes hice adentro así. Y claro, deja un mía. bate y deja Vale, un batecito. sí. Porque me tropiezo. Y vale, pues ahí. No, Pues, ¿qué y cuidado hacemos? con que te pase eso, que me acuerdo en su momento que con la gilipollez del puto bate. Bueno, no fue un bate, fue un fusil Ha pasado, me ha o una pasado. escopeta o Sí. algo fue. Explota Y el coche. bueno, explotar no explotó, pero de repente hizo. Pues no funcionó, me enfado. A mi amigo se le explotó, ¿eh? Bueno, yo tuve un poquito más de Entonces suerte. pasó algo de que como que digamos que me cambié la ropa, ¿sabes? No sé si me entiendes. Ah, Que me sí. volví a poner la ropa y porque estaba un poco truculento. Y como que algo falló en el sistema del coche. Y bueno. Sí. Pues kabum. Básicamente. Pólvora. Movimiento social. Ay, bueno, eso y también lo que me ha llegado a pasar con mi camión es subirme y hacer.
Sí, me pasa. Me voy volando. Me pasó una vez. Y caer de pie en plan, joder, escúchame, yo creo que lo que me fumé no era un cigarro. A mí me tuvieron que A mí lo que me pasó el otro día y él lo... joder. Es que fui a entrar a una casa y me caí del cielo. Bueno, escúchame, que y hoy... puedo pasar, Sí, 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 sí. Hoy he entrado en una casa y no he salido de la casa. Se conoce que el pomo estaba más duro de la cuenta, yo qué sé. Estaba con llave por fuera. Estaba complicada la cosa. Sí, sí, y yo en plan, bueno, pues... A ver si llamando al cerrajero. A ver si llamando al cerrajero y sí, menos mal. Llamé al cerrajero, llegó en menos de 5 minutos. Joder, qué suerte. De aquí al cerrajero, te quiero, cerrajero. A mí el del cementerio que me enterró sin querer, no veas. Tardó 2 días el cabrón en darme las cosas. A un amigo mío le pasó, se quedó en el casino. Y bueno, pues estuvo toda la noche jugando al casino. Él solo ahí, en la ruleta. Bueno, oye. ¿Se puede jugar a la ruleta? Claro, en el casino, sí. A la de rojo y negro, no la grande. Voy, vaya. Pero que está cerrado. Pero que está cerrado, está cerrado, coño. Está cerrado, abren más tarde. O si eso lo alquilaré, yo qué sé. Es de cómo me encuentro. ¿Vamos a mirar lo de las mascotas, Luz? Si te apetece, sí. Sí, al final está enfrente de. Está enfrente de la de los bomberos. No tenemos nada que hacer. Si no es el capítulo 10, no puede ver nada, No le va a salir nada. Ya, pero sí, aunque sea que vea el edificio. Para que sepa dónde es. Por si cuando. Claro. Por si cuando lo tenga le apetece ir, pues que sepa dónde es. ¿Y la primera mascota cuál es? ¿Y a qué nivel? Ahí ya me has perdido. O la rata o el conejo. El conejo, ¿no? O la rata, o el conejo. Joder, pues yo prefiero la rata, tío. Me hace más gracia. Sí, sí, la verdad. Pongo el traje de monja que lo tengo ahí adentro. También te digo, lo bueno, lo gracioso es que la rata te sigue y todo, pero el conejo te lo puedes poner en el hombro. El conejo sí, también. No, pero te lo puedes poner en el hombro, la rata. Ya, he visto a varios con el conejo ya en... Nico, por ejemplo, lleva con eso. Sí, sí, sí. Si quieres te vienes, pues mira. Nico es el que tiene uno que se llama Shakira. ¿Era Nico? Sí. Ah, sí, sí. Ahí está. Sí. Y yo soy de su grupo, digamos. Vale. Vamos a mirarlo si querés. Venga, vale. Yo me monto atrás. Sí, tranquilo. Espera. Un poquito peligroso meterse. Ahora ahí. Te explico cómo te tienes que sentar. No sé si sabes. A ver, cuidado lo de la frente. ¿Sabes cómo hacerlo? Ahora, sí, no. Vale. A ver, vale. Bueno, si no me quedo quieto y ya está, no hace falta. No. Hazme caso que hace falta. Ya, ¿sí? Lo hemos probado antes. Mira, al ojito. Sí, estoy intentándolo. Estoy intentándolo. Ah, no te deja. Ah, pues me quedo yo si quieres ahí. Espera, que a lo mejor es. ¿Ahora? Ahora. ¿Lo ves? Pero, ¿y qué mierda has hecho? En la guardia, sí, puedes. Es quedarte de pie, incluso en el techo. No, aquí en el techo puedes. Aquí en el techo puedes. Lo que no puedes es dentro. Ah, pues verdad. Chip, ya. Curioso. Un poco muy lejos. Lo bueno de esto es que consumo como un coche normal. Sí. Al final la calle gira. O sea no era de esta calle, pero me sirve. También sirve. Llegamos al mismo lugar. Es en el. Aquí al lado. Yay. La iglesia. ¿Qué te ha pasado? Oh, no, es más para adelante. Estoy yo a lo mejor. Pues yo. Aparca donde tú digas. Tú... Calla. Es que a lo mejor me equivoco yo, no sé. Calla, que me he hecho la picha un lío. Es que hay un edificio que es exactamente igual, claro, la iglesia está ahí enfrente.
Si no me abres, eso te iba a decir yo, abrirle la puerta. Pero abrirle la puerta, cabrón. Sí. Que yo hago magia, ¿no? Vale. Ah, hola. He cerrado. Ah, vaya. Sí, sí. Vaya. Vamos. ¿La iglesia? Si no recuerdo mal es este, tío. Aquí no se compra, esto es el veterinario, pero no se compra. Ya, el de comprar. ¿Eh? De comprar ese en otro lado. ¿No? Claro, el de comprar ese donde estaba diciendo yo. Sí, por eso te he dicho, dilo tú, porque yo... Sí, o sea, lo estaba diciendo yo bien, entonces. Es en una tienda que literalmente pone que es tienda de mascotas. Es ahí adelante. Básicamente, sí. Claro, ya decía yo. Es... No, coño. Pone paleto pets. Pets. No hay perro. Ya. Es este, tío. Ah, pues yo me puedo pillar el perro. Uy, Z. Ya está. Perfecto. Pero no puedo comprarlo, ¿eh? Ah, no, sí. Dos chapas. Dos chapas. ¿Quién coño me ha pegado un tiro? No te ha pegado un tiro nadie, te han como mordido y he disparado. Ah. Es que me he sentido. Dolido de más. Lo sé, porque también lo ves. Ah, vale. Técnicamente no te he dado, te digo. Vale. A lo mejor te he dado, pero técnicamente... Vale, técnicamente no. Yo me fío en tu palabra. Eso lo sabes, ¿eh? Pero la mejor arma es el puño americano. Lo sé. Pero es que venían varios, y entonces bueno, prefiero ahora apuñalar. Sí, ya, yo también. Uy. Más o menos. No lo sé. No sé. No, si me escuchas, no te escucho. Creo que ese era lo suyo que... No. Pillar un husky, ¿eh? Sí, yo también quiero... Vale, yo es que tengo 10 chapas y voy a hacer el de 7, así que me la pela. A mí me pone que el husky no está dispuesto. ¿Ese será por nivel a lo mejor o qué? ¿Tú qué nivel eres? Yo ahora mismo estoy en el 9, o sea, todavía no he llegado al... Claro, tienes que llegar al 10. Hostia, pues yo me voy a pillar un husky, es súper mono, tío, me encanta. Sí. ¿Dónde mierda me subo? Casi. Me sirve. El husky no existe, ¿eh? Es otro. En plan, está, pero como que no, ¿sabes? Pero otros perros sí te dejan. Ah, vale. O sea, por eso es el no disponible, ¿no? Exacto. Vale. Pero el husky por lo menos a mí no me deja, pero otro sí me dejaba. Sí, a mí también.
El Golden me deja. Por eso, el Golden Retriever sí me deja, pero... Sí. ¿Ya? ¿Se supone? El Rottweiler es el que te deja. Ah... Puede ser posible. Deja es el Rottweiler. Ah, vale, vale, vale. Que puede atacar y pegar también, se supone. Creo que también me lo voy a pillar, eh. Sí, en verdad sí. Ya que me protege, ¿no? Creo que alguien pilló la rata y no tuvo mucha suerte. Ya. Yeah. Llevarlo, meter cuidado. Que por cierto, voy a aprovechar y voy a ver si el compa está bien o algo. Hola, Javi. Hola, Chepo. A ver. ¿Qué tal? Susto, para que me vayas diciendo. Me quedo por aquí, un poquito. Perdón, perdón, dime que no estaba, que estaba cogiendo algo de comer. ¿Estaba el server? Que... Un momento. Grita que no te escucho. ¿Dónde está ahí? Que le debe comprar y no lo compra. Y el conejo tampoco, puedo. Ah, vale. Vale. Estamos al lado de tu camión. Pero... Pues a lo mejor... Yo qué sé. ¿Ya? ¿Para la mierda que tiene? Estamos al lado de tu camión para que no le pase nada. Va. Tío, ¿lo ves? El puto Wii. Es el ordenador. Es el Wii. Voy a dar una paloma mensajera a los militares y le voy a preguntar. Sí, sí, sí. ¿Se puede o es algo mío? Es que sigo con el chaval este, pero he dicho, voy a entrar aquí para saber si era crasheo del PC o cosa de internet. ¿Sabes? Donde hay mucha gente que está en internet, explota. Literal. Ya. Ay, pues bueno. Ahora no nos vemos y sé cuándo es eso. ¿Va? Que ahora nos vemos y sé. Va, silénciate si quieres. No, me suelo salir de aquí porque no me gusta meterme por si entra alguien, ¿sabes? En plan, solo salirme de llamadas y pierdas así. Fin. Ok. Xiao. Es que no me gusta nada, tío, estar en llamadas. Tu amigo que se está lavando la cara, ¿no? Sí, que ha tenido un problemilla de ahí. Ah, bueno. Ah, sí. Así que está haciendo lo que puede por volver. Seguramente. Me queda un
zombie, paso de página, de capítulo. Ojo. Bueno, es que paso al 13, también te digo. Yo, a ver si mañana tengo suerte con las misiones. Y tengo... Tengo cosas nuevas, tío. En plan, yo qué sé, matar 30 Zetas. Y 30 Zetas o cualquiera que te dé un libro, me sirve. La del libro es la de desollar animales. Sí, 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 por eso digo. Es que esa me sirve sobre todo por el tema de la carne, porque, claro, luego termino con todo lleno de hamburguesas, ¿sabes? Yo tengo 135 pescados, ¿eh? De cocina. Sí, no, sí, yo también tengo pescados, pero al final, teniendo la misión de desollar animales. Es que...